se tuvieron que hacer varios cambios. Uno de los más costosos y el que fue realmente el que representó el mayor incremento de obra fue debido a que estos estudios contemplaban la utilización del soterramiento de los ductos eléctricos solamente por cuatro ductos, por cuatro tuberías. Pero entró en vigencia un decreto presidencial que decía que todos los proyectos de regeneración urbana se debe considerar el soterramiento total de tanto de las conexiones eléctricas como de las conexiones telefónicas. Entonces fue la exigencia de las empresas competentes, tanto empresa eléctrica como de la CNT, que hagamos más ductos. Y como esto fue con un crédito del Banco del Estado, entonces el Banco del Estado nos exigía que todo debe estar aprobado para poder hacernos los desembolsos. Realmente teníamos pensado tender 3 kilómetros de tubería. Terminamos con la ejecución de 12 kilómetros de tubería. Esto hizo que se encarezca totalmente la obra, rubros como excavación, rellenos, hormigón para el recubrimiento de las tuberías, pozos de revisión para las instalaciones eléctricas. Fue el motivo de que si uno no cumple con las normativas vigentes, no nos podían seguir dando el trámite al crédito que teníamos con el BEDE. Ese fue el mayor motivo que se incrementó el costo de la obra. El otro motivo fue que el adoquín de las vías, el estudio estaba contemplado en asentarlo en arena. Como ustedes ven, el resto de calles de Girón, el adoquín está asentado en arena y a los 5 o 6 años de uso ya empieza a verse asentamientos. Entonces nosotros quisimos asegurar mucho más la obra, garantizar un periodo de vida útil más largo del proyecto. Entonces decidió ya no asentarle solamente con arena el adoquín de la vía, sino en una cama de hormigón. Esto fue otra de las razones por lo que nos vimos abocados a firmar un contrato complementario de alrededor de $130,000. Le hablo de estos montos, le hablo sin el valor del IVA. Y también con el mismo criterio hicimos lo mismo en el adoquín de las veredas. ¿Con esto el valor de cuánto a cuánto ascendió? El valor del contrato original fue de $350,000. Hablo de valores sin el IVA. Nosotros llegamos a planillar $480,000 sin el IVA en el contrato original y más $130,000 en el contrato complementario. Estos valores, vuelvo y repito, son valores que no están considerados el IVA. Habría que sumar el valor de IVA a todos estos montos. ¿La obra ya está completamente concluida, ingeniero, o qué es lo que al momento hace falta? ¿Ya ha sido recibida por parte de la municipalidad? Sí, la entrega provisional de la obra se ejecutó los primeros días de enero. Tenemos entre la recepción provisional y la definitiva, tenemos un lapso de 6 meses. En este tiempo cualquier defecto constructivo queda a cargo todavía del ejecutor de la obra, que fue el ingeniero Fabián Gerbes. Es decir, a finales de junio se procedería ya a la recepción definitiva. Sí, sería a mediados de este año que se procede ya a la recepción definitiva de la obra. Hay cosas muy puntuales que no ameritan mencionar, pero prácticamente la obra, como usted ve, ha quedado completamente a satisfacción de la municipalidad.